Y ya estamos de vuelta aquí en La Cazuela. Ya saben que si nos llaman al 914608210 o al 915697592, se van a llevar hoy en primicia esa entrada para dos personas para el show de Márquez y Montero, live, que se va a presentar nada el 25 de noviembre en 9 Norte, en el teatro, muy cerquita de Noviciado. Y de hecho tenemos ya una llamada, tenemos con nosotros a Tachi, a ver si va a ser una de las agraciadas, porque haremos el sorteo un poquito antes de las dos. Bienvenida, Tachi. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí estoy escuchando vuestro programa y quería participar en el sorteo de las entradas, si es posible. Sí. Perfecto, pues ya le tengo yo aquí apuntada. ¿Te gusta el teatro? Sí, sí, me encanta. Sí. Me encanta el teatro. Mira. Pues esta representación va más allá del teatro, yo creo. No voy a dar muchos detalles, pero es un poquito entre teatro, monólogos, canciones, de todo. Lo que sí que le garantizo es que va a pasar un buen espectáculo de humor, va a ser un gran espectáculo y sobre todo que no va a parar de reírse, porque yo ya estuve en una de sus representaciones y se lo aseguro. Así pues que, nada, es lo que necesitamos, si reírnos un poco en la vida. Pues sí, Tachi. Pues muchas gracias por llamarnos. ¿Nos escuchas todos los días? Sí, bueno, a menudo. Normalmente intento, pero hay días que no puedo porque esta hora no es que sea que pueda mucho, pero sí, intento escucharos siempre que puedo. Pues ya sabe que tiene esos premios, el melón de Villaconejos. De Villaconejos y las patatas chulaponas, que le van a encantar. Ah, vale. ¿De acuerdo? Puedo pasar por ahí a recogerlas, ¿no? Sí, ahora no cuelgue y le toman los datos mis compañeros. Vale. Vale, pues muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro Tachi, programa, gracias. ¿De acuerdo? Gracias, Tachi, hasta pronto. Tenemos otra llamada, sí. Hoy nos van a llover. Hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenaventura. Hola, Buenaventura. Nada, era para ver si me inscribí en las entradas para el teatro. Sí, tú también te apuntas al teatro. A ver. Veremos a ver quién tiene la suerte, ¿sabes? ¿Qué nos llama? ¿Desde aquí, Madrid? Sí, Madrid. Ah, vale, entonces le pillas cerquita. Sí, lo he visto en tu Facebook, la dirección, todo donde van a actuar estos. Sí. Sí, es verdad, lo hemos subido a las redes sociales y hay oyentes que nos estén escuchando y quieran acceder a ellos, ya lo saben también. Pues muchas gracias por llamar, Buenaventura. Se lleva también nuestros regalos y participa en el sorteo de este viernes de la comida. Vale, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Hasta pronto. Para los dos. Gracias, gracias. Bueno, y ahora sí que sí, bienvenidos Álvaro Márquez y Agustín Montero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Muy bien, bueno, con vosotros mejor. ¿No os arrepentiréis de venir al teatro, No, a las llamadas? No. La verdad que es, si les gusta el teatro, es teatro muy de pensar. Bueno, pensar, sí, es muy de pensar, ¿no? La gente piensa, ¿qué hago aquí? ¿Quién me ha engañado para venir? La gente piensa esas cosas, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo lo definiríais, Márquez y Montero Live? Pues, bueno, es un show que mezcla un poco nuestros anteriores shows también. Porque es verdad que tiene un poco de monólogo, pero muy poco, porque realmente monólogo como tal no es. Tiene actuaciones musicales, tiene mucha improvisación con el público, hay muchos sketches. Imitamos pues el programa de Bertín Osborne un poco. El chiringuito. El chiringuito de Jugón, está bien. Hay imitaciones. Hay de todo. Hay una entrevista con Mariano Rajoy. Con Mariano Rajoy, ¿cómo no? Tiene que estar ahí. Bueno, no, y de verdad, todo, ¿no? Y música. Bueno, y de hecho salimos bailando y todo. ¿Ah, sí? Que estamos preparando la coreografía con quién es Agustín, que no me acuerdo. Es una chica llamada Sara Vicente, que fue, bueno, ha sido campeona de España y demás, porque nosotros a veces salimos a bailar, pero queda muy mal, porque no tenemos ni idea. Entonces esta vez hemos dicho, vamos a hacer un baile serio y bien, para empezar con buen pie, ¿no? El espectáculo. Y es verdad que nos está preparando una chica que es muy experta y que yo creo que aunque nosotros seamos muy malos bailarines, yo creo que nos va a preparar bien. Tú peor que yo, perdona. Sí, yo bailo, pero yo soy más guapo, eso es verdad, también hay que decirlo. Bueno, Agustín Montero, te defines como actor, músico y periodista salmantino. Fuiste un niño, según tú, con muchas carencias, porque sobre todo fuiste fan de OT y eso hizo que quisieras ser artista. Lo de muchas carencias lo escribió Álvaro. Me lo olía. En el dossier, bueno, carencias, sí, o sea, he tenido problemas en el colegio. Problemas serios, problemas graves. No, pero yo empecé a cantar, y esto es verdad, gracias a Operación Triunfo. Y no me avergüenzo, porque yo tenía 11 años, y claro, para un niño de 11 años, pues eso le fue una revolución en este país. Y es verdad que empecé a cantar, empecé a pisar escenarios y dije, esto es lo mío, a mí me gusta el hecho de poder transmitir lo que siento y lo que soy a través ya sea de la música, de la actuación y demás. Entonces, pues por eso empecé con eso, sí, con Operación Triunfo, en mi colegio cantando y nada. Bendito 22 de octubre, ¿no? De 2001, creo que fue, ¿no? Cuando empezaron, creo que sí. Yo me acuerdo los lunes que estaban ya los deberes hechos en mi casa, mis padres, mi hermano, ahí en frente de la tele. Expectantes. Se reunió la familia, esto ya no sé. ¿De quién eras más fan tú? Yo siempre fui más de Naim o de Javián. Eran mis favoritos.
la verdad que sí. Ni Bisbal, bueno, ni Bustamante, ni nada. No, no, Javián. Ahora se ha dejado el pelo largo y no. Porque es muy rockero, Javián. Tú eres muy Javián. Sí. Yo cuando te conocí, es verdad que eras muy Javián. Tenemos una llamada de una de nuestras oyentes. Bienvenida, Pamela. Hola, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Cuéntenos, Pamela. Hola. Usted sí. ¿Quiere ir al teatro también? Todo bien. ¿Sí? ¿Quiere ir al teatro o bien? ¿Nos escucha, Pamela? No te oigo muy bien. A ver, nuestros técnicos, aquí algo pasa. ¿Nos escuchas ahora? Sí. Pamela, ¿que sí. ¿Te gusta el teatro? Sí. ¿Sí? ¿Quieres ir a él? Sí, me gustaría. Bueno, pues escucha para ver si tienes suerte y vas encima, que no te cueste, que hoy miramos mucho el bolsillo, ya lo sabes. Claro que sí. Te va a gustar el doble, si vas sin pagar. Ah, claro. Pues, muchas gracias, Martín. Muchas gracias, Pamela, por llamarnos. Venga, Pamela, a ver si gracias. Tienes suerte. Vale, gracias. Hasta pronto. Bueno, y Álvaro Márquez. Ahí tenemos otra llamada. A ver, bienvenido. ¿Con quién hablamos? Hola. No. No tenemos, se nos ha ido. Ahora que cuando la tengamos... Vale, ahora la volvemos a recuperar. La recuperamos. Bueno, Álvaro, ahora me toca interrogarte a ti. Bueno, bueno, yo te conozco, te voy a decirlo desde toda la vida. Eres actor y humorista tomellosero. Debutaste con solo 17 años, sí, peloneando a Goyo Jiménez en La Corrala, en Tomelloso. Sí, luego ya todo fue para abajo ya. Fue mi punto álgido. Claro. Dile mi que... debut fue lo... Ya todo... Y luego ya nada, se juntó conmigo, imagínate cómo está. Desesperado. ¿Cómo estaría? Te llevó al mal camino entonces, ¿no? Me llevó, sí, bueno, sí, empecé Tomelloso, bueno, tú lo sabes, ¿sí? Bueno, es que tenemos que decirlo, Laura y yo nos conocemos. Sí. No des más detalles. Desde los 15 años, ¿no? Por ahí. Sí. Tus 15 y mis 16, ¿sí? Sí, 11 años, yo tengo 26, 11 años, sí. Y empecé pues con 17, bueno, yo ya era, o sea, yo me dedico a lo mismo que hacía en el instituto, que es el chorra. O sea, sí, porque decir, empollón no tiene mucha pinta. No, era muy empollón. Pero es listo, ¿eh? Es listo. Pero, aunque no lo parezcas. Sí, para los listo. Guiones me los aprendo bien, ¿eh? Sí. Por ejemplo, el sketch este de que vamos a hacer, ¿tú todavía no te lo sabes? No, yo no. Y yo ya me lo sé, tenemos el 25. Ya estoy quiero, dejar, quiero dejarte aquí en vergüenza delante de los días por recordarlo. Sí. Nada, de nada, amigo. Pero sí, es verdad. Y entonces empecé a hacer monólogos en Tomelloso, que era lo único que podía hacer. Y es verdad, sí, debuté a Goyo Jiménez en el festival este de. ¿En qué de sensación teatro. Tuviste? Pues imagínate, pues no sé si había 500 personas o por ahí. O sea, mucho, y yo con 17 años, que era totalmente virgen en el escenario. Bueno, y en todos los sentidos. Sí, lo no, y fue muy. Y luego ya empecé pues en el bar de mi tío, me acuerdo, en el cafetín, en el uh-huh. cafetín de Tomelloso, sí, sí. Ahí empecé, actuábamos y tal. Y luego ya pues vine a Madrid con mi maleta llena de sueños e ilusiones. Uh-huh. Y hasta que conocí a. ¿Y se están cumpliendo esos sueños o no? Conocí a Agustín Montero. Pues imagínate, y, se han cumplido todos. Y entonces nos hemos conocido, nos hemos juntado y ahí seguimos. Somos el dúo del momento, ¿no, Agustín? Bueno, el dúo joven. Eso creemos. El dúo eso queremos también. El dúo, porque el dúo, ¿dúo o sea, jóvenes? ¿Están Bertín y Arévalo? Sí, que muy jóvenes, pues no son. Los son buenos. Los Morancos. Martes y 13. Ya no, ya Martes y 13. Y Cruz no. y Raya también. Cruz se y Raya están. Sí. Ya... O sea, ahora mismo los jóvenes somos tú y yo. Bueno, tampoco somos tan jóvenes ya. Epiblas, ¿no? También. Epiblas. Tengo 26 años. Bustamante, David Bisbal. Bustamante, David Bisbal. Esa ya yo que iba a salir el tema. Es que te va a dar para es mucho que está, de hecho, empezamos el show, vamos a dar una primicia. Ah, venga. Ah, primicia. Empezamos cantando Escondidos, de Bisbal no. y Chenoa, pero yo hago de Pablo Iglesias y él de Mariano Rajoy. ¿Habrá cobra? Hay cobra, no hay y eso cobra, ya claro. Gente que venga, pues ya lo sabrá. Pues tenemos otras dos llamadas. Vamos a atender primero a Nieves. Hola, bienvenida. Hola, buenas tardes. Días, mejor dicho. ¿Qué tal? ¿Dónde nos llama? Pues mira, llamo, te puedo decir, casi de Tomelloso. O sea que a ese chavalito lo conozco y desde muy niño. Sí. Y sé que está luchando por hacerse en este mundo. Y luego a Agustín también lo conozco porque he ido a verlos. Aquí y bien, eso, sí. Recomiendo a todo el mundo que de verdad apueste por ellos y que hay que darles oportunidad a la cantera joven. Pues muchas y gracias. Y que eso, que son muy divertidos. Están haciendo los dos, como dicen, un buen dúo. Muchas gracias. Nada, y luego también, pues el blog, meterse, que están haciendo unos cortos súper divertidos. Es cierto, tienen un nuevo perfil sí, de Instagram. Sí, ahora hemos hecho el perfil de Facebook e Instagram uh-huh. y bueno, empezamos ya en un mes o así a subir vídeo diario. ¿Diario? Un vídeo diario vamos a hacer. Vamos a subir sketches muy cortitos, un poco lo que hace Jorge Cremades también en sus perfiles y bueno, que ahora está muy de moda.
Sí, las redes es que os pueden lanzar ahora mucho más. Claro, las redes ahora están muy de moda y... Es Márquez y Montero Comedy. Márquez y Montero Comedy. Vale, ya lo saben todos nuestros oyentes que les pueden seguirnos, seguir diariamente. Amigos. Seguirnos, muchachos. Claro, si claro. Bueno, Nieves, muchas gracias. Nada, por llamarnos, ¿sí? Que tengáis mucho éxito y que yo seguiré por las redes y por todas partes que os pueda ver. Olé. Y que no os canséis, que los jóvenes tenéis que ahora luchar el doble que antes. Claro. Porque antes parecía que todo funcionaba más de otra forma, pero sí, que los chavalitos que habéis empezado desde abajo, no hay que cansarse. La bueno, un abrazo dura, a los dos adelante, y mucha claro suerte. Sí. Yo te vi desde la cuna, estuve muy cerquita de ti, ¿lo sabes? Sí, bueno, sí, me conoces. Sí, sí, sí. Yo también te conozco. Sí, sí. Nada, eso, y Agustín lo mismo, soy los dos un... Bueno, dos cracks. Bueno, pues mira, tenemos otra primicia aquí para la gente de Tomelloso, ¿sí?, que esté escuchando, que bueno, no sé sí, si sí, es mucha, ¿no? Sí, mucha muchos gente, ¿no? Pues vamos a ir a Tomelloso, ¿eh? Claro que sí. Vamos muy a ir bien, muy en bien febrero, seguramente. Sí, qué bien. Muy febrero, bien. Yo creo. Al auditorio, ¿no? Qué bien. No sabemos todavía si auditorio o al teatro, pero bueno, febrero, sí, marzo, queremos ir esos meses. Por ahí va, yo siempre que voy me trata muy bien Tomelloso, es verdad. Sí. Las mujeres no tanto. No, las mujeres no, las mujeres nada. Bueno, Nieves, gracias por llamarnos. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Y tenemos también a Arturo. Buenas tardes, Arturo. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, soy un gran seguidor, un gran fan de Márquez y Montero. Nada, gran amigo. Qué sobre grande. Todo y seguidor de Tino Montero. El sí, mítico Arturo. Queríamos mandarle un fuerte saludo y mucho ánimo con su show. Le seguimos también desde Instagram, desde Facebook. Eso y la es verdad que ambos de ellos son unos figuras. Y nada, queríamos mandarte un fuerte abrazo desde aquí, desde Príncipe Pío. Olé. Que sigas así, que eres un artista y todo nuestro apoyo y un fuerte abrazo para ti, colega. Sois unos grandes, de verdad que sí. Es mis compañeros de Tendo Casa, como les quiero yo. Gracias, claro, Arturo. Sí. Te apuntamos también en el listado del sorteo de la entrada, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Pronto, un gracias fuerte por abrazo. Un abrazo, gracias, tío. Hasta luego. Un abrazo. Estuve trabajando hace unos meses en inmobiliaria en Tendo Casa, uh-huh, y la verdad que me trataron genial. Fans ahí, ¿eh? Me trataron genial. Son, vamos, todos ellos, es que ni unos, o sea, todos son geniales. y bueno, guardo muy buen recuerdo de allí. Pues un saludo a la gente la de Tendo Casa. Claro que sí, un saludo a todos ellos. Todos los cracks. Y que vengan a vernos también. Claro. Bueno, Agustín, de hecho, para que nuestros oyentes puedan comprobar tu capacidad de improvisación, sobre todo musical, les vamos a deleitar con uno de los fragmentos más conmovedores, ¿no?, del show. Bueno, es conmovedor. Una parte, a mí esa parte del show me gusta mucho porque es, aunque parezca que no tenemos guión, está todo muy guionizado, ¿no? Que a veces parece que estamos improvisando, hombre, hay improvisación, pero esa parte para, a mí me gusta porque es la parte que menos preparada está, lógicamente, porque es una parte en la que pedimos cinco palabras al público. Ah. Y a raíz de esas cinco palabras y el nombre de una chica a voleo, ¿sí? Se le hace una canción de amor. Bueno, de amor o lo que salga en se ese momento. Se le hace una canción a una chica del público, totalmente improvisada, con cinco palabras. Guitarra que mano, la gente, ¿no?, que yo pido. Claro. Y ahí sale. Y yo, de hecho, descubierto a Agustín. Claro, es una parte, bueno, a veces sale muy bien, otras veces menos bien, lógicamente, no, porque no sale, es una parte. No, pero soy un tío modesto. Gracias. Pues antes de escucharla, vamos a atender otra llamada. Me parece que era Manuel. Bienvenido, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde nos llama? Soy Daniel, pero no Manuel. Daniel, ¿de dónde nos llamas? De Madrid. De Madrid. Y cuéntanos, ¿de dónde, en qué parte de Madrid? Que Madrid es muy grande. Soy de Aluche. Aluche. Soy fan número uno de Márquez y Montero. Ah, bueno, pues mira, aquí los tienes, están escuchando, diles algo. Hombre, Daniel, ¿cómo, qué pasa? Ya saben de sobra que soy. Ah, sí, ya sabemos quién es. Es nuestro Dani Martín número uno. Sí. Es Dani Martín, pero no el del Canto del Loco. No, comparten apellido. Ya. Es Ultares, de los Ultares Twins. De los Ultares Twins. Sí, ¿no? Sí. Es un chaval genial también. ¿Sí? Muy, muy majo. Bueno, y es verdad que no se ha perdido ni uno de nuestros shows. Es verdad, sí. Siempre ha venido a... Tiene el teatro lleno, ¿no? Bueno, una vez más que otras. Pero es verdad que Dani ha venido a todos. Sí. Sí, ha venido a todos los... Sí, las últimas veces en Madrid nos ha ido bien. Toquemos madera. Las últimas en el Teatro Bosco, ojalá nos vaya genial, que estuvimos en el Teatro Bosco, la verdad, muy bien, la pena que cerró, un teatro que había en Malasaña. Teatro Bosco, Malasaña. No, le fue muy bien en Bosco. Y estuvimos con teatro lleno, todas las funciones. Sí, la verdad que fue muy bien. Así que ojalá no vaya igual, toquemos aquí todo la mesa. Tiramos también madera de amigos al principio y Dani es uno de ellos que la verdad que es que no se pierde una, así que... Viene al estreno seguro. Bueno, Dani, pues muchas gracias.
Dani, gracias. Gracias por llamarnos. Te toque, no la sentas. A ver si te toca la entrada. Tienes que venir igualmente. Gracias, Daniel. Pues muchas gracias, un abrazo. Bueno, Álvaro y Agustín, y os hemos podido ver también en televisión. A ti, Álvaro, en La que se avecina, en sí. Centro Médico. A ti, Agustín, en Cuéntame, en Secretos y Mentiras, también en Centro Médico. Sí. ¿Cómo es esto de saltar a la gran pantalla? O pequeña pantalla. Bueno, pequeña pantalla, pequeña pantalla. Para mí es grande, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues en mi caso mejor que en el Agustín, ¿no? Porque yo he salido más. Pero bueno, eso está por hombre, Centro Médico, ¿cuántos capítulos saliste? Pero yo he salido en Cuéntame. Pero bueno, cuéntame qué hacías de joven facha. Mayores. Bueno, joven facha 1. Había un joven facha 2 que no hablaba. Yo tenía 4 frases. Pero no, pero Centro Médico. Centro Médico, ¿qué hacías? Cuenta de qué hacías en Centro Médico. Yo hacía de modelo de pies. No. Y fíjate, mis pies son feos. O sea, objetivamente feos, pero pusieron un doble de pies y todo. Era un, pues eso, un tío que se le cae un extintor y iba al médico, estaba muy mal. Fue un gran capítulo. Fue un gran capítulo. Álvaro, contigo. Bueno, yo hice a Curro, que era. Contigo casi lloramos, de hecho, en sí, cama. Fue un capítulo. Inhabilitado. Bueno, yo estuve en 2 capítulos. ¿Sí? Fue un personaje que se. ¿Cómo lo remarca? Estuve en 2, él en 1. Capítulos. Yo en 2. Que se enamora de Lucía Ramos, que es una de las protagonistas de la serie. Es guapísima. Sí, muy guapa. Lucía Ramos, muy guapa. Que desde aquí le mandamos un beso. Y una actriz fantástica. Y encima, Curro, que yo era un actor. Sí. Así graciosete, que le tiraba los trastos a las chicas. Total, que me tuve que preparar mucho el papel. Como puedes comprobar. Claro, sí, como puedes comprobar. Y sí, y fue muy dramático, perdón, Agustín. Fue mi saldo al drama. Sí, yo no digo que no. En serio, o sea, fuera de broma, fue la primera vez que hacía drama. ¿Ah, sí? Yo creo que sí, porque... Bueno, hiciste en un corto, ¿no? Ladrar a la luna. Que hice también. Un corto también, Ladrar a la luna, pero pocas veces. Ese lo mío. Sí que salió en la gran pantalla. Sí, Ladrar a la luna a sí, se estrenó en Alcázar, fue en Alcázar, sí, sí, de San Juan. Hicimos el estreno allí en los cines, fue un rodaje muy bonito, además con Rodelinda Julián, uh-huh, compartí protagonismo. Y sí, pero pocas veces he hecho drama. Yo la verdad es que la comedia es lo mío. Es donde más me siento, por ejemplo, en The Pontis. Más identificado. Fue una serie que en la que más protagónico he sido, la serie de Pontis, sí, que fue una serie de romanos que se hizo para internet y... Y con la que gané un premio, Agustín. Esto no te gusta contarlo. No me gusta hablar de esto. Al mejor actor de comedia. Bueno, yo gané también un premio. en el colegio una vez. Y luego una amiga mía hizo una fiesta de disfraces y gané el segundo premio también. Al mejor disfraz. Al mejor. Y éramos 4 el participando primer, y quedé segundo. Yo iba de Warculen. Tú no viniste. Sí. Bueno, no, vinimos otra fiesta. Bueno, chicos. Agustín y Álvaro. Álvaro y Agustín, gracias por estar aquí. Iremos a veros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Recomendamos a todos los oyentes, son muchos, has visto la cantidad de llamadas que tenemos. Y os deseamos suerte, que seguro que la vais a tener. Muchas necesitamos, así que muchas gracias a vosotros. Tenemos una llamada más, a ver quién tenemos ahora. A Espinosa, buenas tardes, Espinosa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Laura, ¿qué tal estamos? Espinosa, ¿qué es donde andas, que no estás en la playa? ¿Dónde ando? Pues mira, en la mili. ¿En la mili ahora? Sí. ¿A tu edad? Me ha tocado al goloso. Sí. Aquí al lado, Tres Cantos. Te ha tocado al goloso. Bueno, ¿cuál es el acertijo de hoy? Oye, mira, el acertijo de hoy es muy sencillo, lo sabe todo el mundo. Venga, díganoslo. Mira, ¿cuál es el único país del mundo que aunque llueva no te mojas? Bueno. Hala, ya está. A pensar. A pensar, siempre nos dejan. ¿Lo saben? Al rincón de pensar. Venga, dinos. Lo Álvaro. Yo lo sé. Uruguay, que está debajo del Paraguay. Claro. Mira. Cada vez los países son difíciles. Como el listo. Espinosa, en el fondo. Gracias, Espinosa, por llamarnos. Siempre nos levantas un buen humor. Siempre. Gracias. Hasta luego. Vamos a unos pequeños consejos publicitarios y volvemos rápidamente. Ahora. Bueno, nos queda nada, sí. Minutitos. Pues vamos a hacer el sorteo rapidito. Tenemos aquí ya los papeles con cada uno de los nombres. Han participado 7 personas. Han sido Pamela, Tachi, Buenaventura, Arturo, Daniel, José Espinosa y Nieves. Ya. Así que vamos a coger uno de los 7 papeles y venga, aquella persona que salga agraciada pues se lleva dos entradas. Bueno, venga, una entrada doble. Para el día para dos personas. ¿Para cuándo? Para el 25 de noviembre, vale. El espectáculo de Álvaro Márquez y Agustín Montero, que se llama Márquez y Montero Live, en 9 Norte, que es el teatro. Venga, noviciado, pues, ¿vale? Saca el número. Me voy a coger un papelito, ya lo tengo aquí. A ver quién es la afortunada, si la afortunada no tiene acompañante, y bueno, quiere un acompañante, yo siempre estoy dispuesto a sacar de apuro a esa persona que realmente lo necesita, ¿no? Hombre. Sí que es una persona especial, ¿eh? Yo soy muy especial, ¿no? Venga, voy a coger un papel. No me voy con cualquiera. A ver. Venga, a aquí ver. Tengo uno ya. Venga, a ver. Pues ha ganado Tachi. Tachi. Hombre, Tachi. Pues muchísimas felicidades, Tachi. Pues ya sabe que...
Pues a lo mejor la sacamos al escenario, porque también somos muy de sacar. Ay, pues vas a improvisar una canción con el nombre de Tachi. Podemos improvisarlo con Tachi. Ahora mismo necesito la guitarra. El día. Y se está acabando el programa. Te he puesto en un compromiso, ¿eh? ¿Mujer o hombre? Porque no, era una mujer. Es que me ha descolocado. Que nos ha llamado, la primera. Ah, la primera, es verdad. Bueno, que nos tenemos Tachi, que ir. Es una chica Tachi. Sí. Está mira. Bueno, Laura, no queda tiempo para Tachi. Más. ¿Recoge su entrada directamente en la taquilla? Sí. Perfecto. Ya será el día 25 de noviembre. A su nombre, que vaya un poquito. El 25 antes, es a las 8 de la tarde. En 9 Norte. Con que vaya, yo creo que vaya media hora. Perfecto. Antes. Vale, pues enseña su DNI y listo. Pues ya lo sabe. Bueno, pues. Laura, da las gracias. Sí, ya. Agradecer a todos nuestros oyentes por formar parte del programa de hoy y también por las llamadas que hemos recibido. Y a nuestros invitados, a Luis García, a Rafael Molero, a Manuel López y a nuestros amigos Álvaro Márquez y Agustín Montero, que les deseamos todo un éxito el día 25 de noviembre. Muchas gracias. Y que sigan demostrándolo como años atrás. Y nada, nosotros volvemos. Mañana tenemos programa, no hacemos fiesta, nosotros estamos aquí como al pie del cañón. Presentó Laura Almodóvar y Martín Márquez. Agradecer a nuestros técnicos, a Esmeralda Salado, a Cristiana Valdetti y a nuestra productora Chedín Sánchez. Gracias, señores, y hasta mañana. Hasta mañana.